siamni wana balna sau bitik ya kiana talamana kidi sulani sat balna ko pa kiana talamana kidi unitak ikerna ni kidi sat balna ki sani sasu pipihinis babung yakun sihak ni beg babang kidi bitik ya kidi yakat para sana nuhuni mana tayang adi tawah kamuhini na balna kidi ko pa. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos están viendo del otro lado del video. Es un gusto compartir con ustedes en este preciso momento, en este día, para poder compartir con ustedes nuestros conocimientos que tenemos. Soy Yacer Salinas Agüero. Soy miembro del pueblo Tawasca. Un amante, un orgullo que tenemos nosotros de ser de una cultura diferente, de una cultura de una nación originaria como ser pueblo Tawasca. Les compartiré un poco respecto a los Tawascas, el sentir Tawasca. El sentir Tawasca, me siento orgulloso de lo que soy, de lo que llevo en la sangre y de lo que yo comparto, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Yo lo veo de las cosas de diferente manera, de distinta forma, para poder aprender, para poder llevar, para poder vivir. Porque nuestra perspectiva es vivir. Vivir en comunidad, vivir en solidaridad, vivir en colaboración, vivir en cooperación. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos como Tawascas desde nuestros ancestros nos han venido y hasta el momento lo poco que compartimos, por lo menos tenemos eso. Esa es una riqueza que nos sentimos halagados como Tawasca y que nos sentimos orgullosos de ser Tawasca. El sentir orgulloso de ser Tawasca no está en las palabras. El sentir orgulloso de ser Tawasca está en el corazón y en la sangre, porque en la sangre corre ese ADN donde está acumulado el ser Tawasca. Comenzar a decir, el pueblo Tawasca es una población que es minoritario, exactamente podemos decir un poquito más de 3,000 habitantes compone el pueblo Tawasca. Las comunidades, nosotros lo tenemos contado, bien contaditos quiénes somos los Tawascas. Esa es la riqueza que vemos por ser tan un pueblo con una población pequeña. Las poblaciones a lo largo del tiempo han venido reduciendo y hasta la vez todavía hemos visto esa repercusión. Las comunidades Tawascas se localizan en el departamento de Gracias a Dios, en el departamento de Olancho. Es un límite longitudinal donde existe. Ahí en ese límite nosotros vivimos entre la frontera de Gracias a Dios y el departamento de Olancho. Nos sentimos orgullosos porque vivimos en medio del río Patuca. Es un río que pasa casi una cierta parte porcentaje de Honduras, del país Honduras, hasta la cabecera, que transcorre casi la mitad del departamento de Olancho. La riqueza de ese río es maravilloso porque de ahí conseguimos todo. De hecho, podemos decir que el río Patuca ha transcurrido nuestros ancestros de la desembocadura hasta la cabecera. Componemos de pocas comunidades. Si bien contamos, nuestras comunidades está en nuestras lenguas. Krausirpi, Krautara, Sutacuas, Yapuas. Anteriormente existían esas comunidades que se llamaban Kamakasna, Parawas, Parawasito, Wasurun,
todas son las comunidades que componía actualmente por las consecuencias de diferentes desarrollos de ganadería, podemos decir. Nos hemos reducido y seguimos siendo reducidos, ¿verdad? En su momento vamos a ver en este video, vamos a expresar hasta dónde hemos llegado. Por los momentos, quiero compartir que también tenemos una cultura viva. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras cosmovisiones lo tenemos viva, pero cada vez más en aras de disminución de esas prácticas culturales nuestras. El pueblo Tahuasca, su origen data de muchos siglos atrás, hasta hay investigaciones donde se refleja su existencia de más de 2000 años en esta franja territorial donde anteriormente en historia se plasmaba como Tegucigalpa. Actualmente pasa las fronteras de Honduras, Nicaragua, hasta llegar a los límites de la mitad de Nicaragua. En Honduras somos pocas las poblaciones tahuascas que existimos. Ya los mencioné, son aproximadamente 3.000 habitantes o un poco más de 3.000 habitantes. Pero en Nicaragua son mayoritario, una buena cantidad de nuestras culturas o de nuestro pueblo existe allí. Nosotros componemos, los tahuascas componemos o provenimos de una rama donde nuestras distinciones étnicas interiormente se compone de Panamanca, de Bauisca, de Tuasca y contando con Tahuasca. Y los que vivimos en Honduras se llama Tahuasca. Anteriormente se conocía con diferentes denominaciones, hasta incluso había 10 denominaciones. Actualmente solo existimos 3 variantes. De esos 3 variantes podemos mencionar los Panamancas de Nicaragua, los Ulua, los Tuasca de Nicaragua y los Tahuascas. Podemos decir que nuestro origen, y además se data según las investigaciones del tronco de Macrochipcha, provenientes de Suramérica, que en los años, muchos años atrás, miles de años atrás, podríamos decir, que han provenido de repente de otros contextos para poder venir a asentar en este belleza territorio que vemos y que convivimos con ellos cada día. En el interior de nuestro Tahuasca, nosotros vivimos en armonía con distintos naturalezas que nos acobija, que nos rodea en nuestro alrededor, en nuestras comunidades. Nosotros vivimos de la naturaleza. Nuestra vida está en la naturaleza. Todo lo que obtenemos está en la naturaleza. Todo lo que conseguimos para alimentar también está en la naturaleza. Todo lo que vestimos también está en la naturaleza. Es por ello que nosotros, nuestra perspectiva cosmogónica, vemos la naturaleza como algo parte nuestra. En la naturaleza puedo encontrar la vivienda que quiero construir. Anteriormente, nuestros ancestros construían sus viviendas sin gastar ninguna lempira, es el dinero que maneja aquí en Honduras.
Actualmente las cosas van cambiando un poco, las diferencias con las influencias culturales y las perspectivas culturales de otras poblaciones diferentes a las culturas diferenciadas como las nuestras. Las comidas, si quiero comer una carne, no tenía que gastar ni un centavo. No gasto hasta la vez todavía. Hay poco que ve de la naturaleza que provee. Todas las carnes provee la naturaleza. Si quiero alimentarme de vegetales, pues también está en la naturaleza, que hay muchas palmas, hay muchas frutas, hay muchos alimentos exóticos que uno se puede conseguir, se consigue, nosotros conseguimos y alimentamos con ellos. Nuestra forma de vivir también es de la siembra. Sembramos diferentes tipos de granos básicos, pero nuestro principal grano básico que sembramos en la actualidad es arroz, frijoles, maíz también sembramos. Además de ello, nosotros somos nuestro alimento base viene también de tubérculos. La yuca es el alimento principal o la base del alimento principal. La yuca, su utilidad compone de diversos tipos de alimentos y de propiedades también. La yuca en su duración, si usted siembra, puede durar hasta un año y puede estar ahí, puede pasar diferentes tormentas, porque nuestros ancestros también miraba de esa parte, que cuando una siembra hace y sucede un fenómeno natural que no lo destruya. En este caso, yuca es un buen ejemplo para ello, para poder sobrevivir ante una huracán, digamos, ante temblor de una tierra, ante esas perspectivas que vemos nosotros. Pero si hacemos un ejemplo, por ejemplo, un banano, un racimo de banano donde está en la planta, pero si viene una pequeña tormenta, pues de la nada se cae, ¿no? Entonces no dura mucho. Así como las siembras de granos básicos, como por ejemplo el frijol, cuando llueve mucho se daña la cosecha y no saca, no, 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 no da el trabajo de los campesinos que hacen, ¿no? De la siembra, ¿no? Igual sucede con el arroz. El arroz, si siembra en un momento difícil con lluvias o que se hace demasiado sol, pues entonces no crece mucho, no pega mucho. A veces tiene que ver con el tiempo de la luna también. Si el tiempo de la luna no está de acorde a lo que tiene que pegar las semillas, pues entonces también se va perdiendo las cosechas. Sin embargo, nuestros ancestros conocían mucho de esa parte de la cosmogonía de nuestros pueblos. Por esa misma razón, ellos sembraban, ellos tenían bien calculado qué momento sembrar, qué fecha sembrar, en qué tiempo sembrar, en qué tiempo cada una de las siembras funcionaría. Es por ello que hasta incluso actualmente vemos que las siembras se hacen en diferentes etapas de la vida. En diferentes etapas del año, digamos, por ejemplo, en el comienzo del año. En el comienzo del año la siembra es el frijol. Y cuando apenas comienza la mitad del año, pues ya comienzan a preparar el terreno para la siembra de arroz. Es decir, en mayo, entre junio, pues todas las siembras ya hechas ya puede ser maíz, ya puede ser arroz, ya están listos para la siembra. En cuanto caen las primeras lluvias, se dice las primeras lluvias para nosotros, pues estamos listos ya para la siembra. Sembramos para cosechar en etapa de
septiembre. A finales de septiembre, pues los arroz ya están cosechados. Las yucas sucede lo mismo, siembran entre mayo, entre abril, cuando todavía no cae la lluvia, porque cuando cae la lluvia, la yuca no crece muy bien. Por eso, antes de que caigan las primeras lluvias, ya tiene que estar sembrado la yuca para que ponga retoño, que estén retoñando y cuando llueva, pues crezca mucho mejor. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos de la siembra. Sembramos tubérculos también, otros camote, por ejemplo, nosotros sembramos y es lo que cosechamos nosotros. Ahora bien, quiero compartir algo novedoso que nosotros tenemos. Es impresionante nuestras artesanías. De repente, nuestras promociones tenemos que hacer para poder esto diluir, promocionar para que la gente vea. Nuestra cultura existente tiene sus riquezas, ¿no? Aunque las poblaciones seamos pocos, pero sí tiene muchas riquezas que mostrar. Veamos algunos elementos culturales que nosotros manejamos, algunas artesanías. En primer lugar, nuestros ancestros manejaban este tipo de materiales. Este es auténtico. Este material es un bolso. Es un bolso. Cuando iban a trabajar, ellos cargaban las cosas aquí y colocaban todas las cosas que ellos conseguían. Actualmente hay algunas innovaciones, muchos mejorcitos cada vez, pues vamos mejorando. Tiene sus tallas, sus diseños son bonitos. Por ejemplo, el pintado, representa una hoja. Los colores representa cada uno de nuestra ley. Por ejemplo, el color amarillo representa la alegría que tenemos nosotros. El azul es el cielo que refleja nuestro contexto nacional. Entonces, este es un bolso que las mujeres tahuascas diseñan. Sus manos lo dejan sus huellas, como lo ve, para poder hacer un producto final. Todo el procedimiento que vienen a hacer y a llegar a tener un producto final, pues es un proceso, algunas complejo, otras veces tiene que llevar algunos tiempos, temporadas, para que puedan quedarse así de bonitas. Este es otro modelo, es una innovación, un poquito más de innovación, basándose también en la incorporación de otros materiales externas que sean de nuestras culturas, pero para el aseguramiento, pues vemos un bolso que lleva las mujeres, pues, con toda la seguridad y lo deja cerrado a cualquier cosa que mete ahí, pues en realidad va seguro. Entonces las mujeres tahuascas diseñan este tipo de materiales para hacer para conseguir sus ingresos económicos para el sustento diario, a veces para comprar alimentos o otras veces para invertir en algunas cositas de salud de repente. Otro material que vemos aquí, mire el colorido, si podemos ver el colorido, cómo son los colores tan resaltantes, muy bonitos, algunos son colores naturales, casi la mayoría son colores naturales, muy auténticos. Vemos este es para la mesa, es centro de platos, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo las hace las mujeres tahuascas. Ahora, para que ellos tengan un ingreso, lo que necesitan es cómo conseguir el mercado para este tipo de productos para ellos. Si vemos otro color, pues aquí tenemos también de otro color, diferentes colores resaltantes, hasta incluso los diseños podemos cambiar. Los diseños son muy bonitos también. Hay nuevos diseños, por ejemplo, esta se ve más auténtico
con las materias primas casi a lo natural, solo lo pintado es la diferencia que se ve, pero es muy colorido, muy bonito en realidad. Para una mesa bien arregladita y poner ahí es original para nosotros. Lo mismo este tipo de color, son colores diferentes que se resaltan. Hay otros materiales que se hace como por ejemplo, digamos, este que vemos aquí. Es un sombrero. Es un sombrero que ellos fabrican. Las mujeres tahuasca tienen esa destreza de poder hacer sus artes, sus diseños. De hecho, este sería como un mercado que tiene que forjarse para desarrollar la economía local que vemos dentro de las comunidades o de la nación tahuasca. Así como también tenemos otros elementos que mostrar. Este es un elemento cultural. Es un chaleco. Es un tipo moderno este chaleco. Pero los diseños que vemos, las escrituras, más las iconográficas, ahí podemos distinguir un cangrejo. En Tahuasca se llama Diman. Diman-as. Hasta incluso se han incorporado las bolsas para que puedan echar cualquier cosita que lleve ahí. Es un chaleco bien, bien bonito. Podemos mostrarles ya puestas cómo queda. Y hay de diferentes estilos, hasta incluso se puede hacer colores de colores y se mira bastante agradable respecto a este tipo de materiales que nosotros producimos, de hecho, en nuestro interior de nuestro pueblo. Ahora, así como cualquier pueblo, nosotros tenemos nuestras propios artes, propias danzas, bailes. En ocasiones nosotros mostramos en nuestros presentadores, pues, diferentes tipos de traje. Por ejemplo, este es un traje de un caballero cuando hace sus presentaciones, pues lo utiliza, ¿no? Este es una pantaloneta, se puede decir, es una pantaloneta muy auténtica, el material es muy auténtico. Este tipo de material es lo que utilizaba muy ancestralmente y hasta hace pocos años. Se ha perdido, se están extinguiendo este tipo de materiales porque por las diferentes limitantes que nos están ahorriando, si se puede decir, con respecto a la expansión de diferentes comercios, negocios, economía de los terceros, pues entonces nos están extinguiendo este tipo de materiales de las plantas. Por otro lado, también vemos, por ejemplo, las damas que utilizan, pues, son este tipo de trajes. Ellos en la falda utilizan, esta es la manera correcta, creo. Damos la vuelta, pues ahí está. Es una falda que utilizan cuando salen a hacer sus presentaciones de escenas. Así como las decoraciones que hacen en sus trajes, pues podemos ver, este es un traje de una dama que cuando hace sus danzas lo presenta. Lo mismo, tenemos otros materiales muy auténticos, muy útiles, como por ejemplo, para nosotros esto, o para las personas terceras, pueden decir que ¿qué es esto? Será una cosa inservible. No, en realidad este es una farmacia, es un medicamento, este es algo que para los terceros que van a comprar en las farmacias, pues para nosotros esas son las farmacias. Digamos que este es querosén, en nuestra lengua se llama zascal. Esto tiene propiedades muy útiles
cuando alguien anda, nosotros que somos de la cultura de agua, los pueblos tahuacas somos cultura de agua, vivimos en cultura, toda nuestra trayectoria llevamos. Entonces, cuando anda demasiado tiempo en el agua, sale mazamorras, entre otros, pues les pega en sus pies, en las palmas y todo. Entonces, este tipo de material se raspa un poco, hace en polvo y luego con eso aplica en en la parte afectada y en el siguiente día sale totalmente sanado, curado. Esa propiedad es muy útil. Lo mismo sucede con, por ejemplo, este es tiene muy propiedad, una propiedad muy curativa también en diferentes enfermedades. Este se llama indio, bueno, sí, no sé si es nombre científico, pero se llama indio desnudo. Es un material, es una planta, es una corteza de un árbol. Extraño, extraño este tipo de material. Esta es una muestra, es auténtico, pero las que realmente son grandes, son gigantescos, las que manejamos en el Big Bang. Este se llama Canalete Kauai. Kauai se llama en nuestra lengua. Es auténtico. Este es nuestro motor, este es nuestro transporte. Aquellos que manejan en timón, nosotros manejamos con nuestro Canalete, con nuestro Kauai. ¿Y cómo? ¿Dónde? Pues nuestro herramienta principal o nuestro transporte principal es este. Este que vemos aquí es tamaño gigante, en tamaño gigante hasta tiene 4 pies de ancho, ancho de la parte de de adentro de los pipantes. Esto se llama pipante, en nuestra lengua se llama curín. Pues este solo es una muestra, pero hay realmente los pipantes son grandes, de diferentes tamaños, para 2 personas, 3 personas, hasta 5 personas, hasta puede caber 50, 60 personas grandes, 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 definitivamente. Me da gusto compartir estas cosas y ahora voy a compartir también aquí, si tenemos aquí estos bolsos, son auténticos para poder echar, colgar en la pared y echar cosas. Muestra de nuestra representatividad en nuestro pueblo cuando pasan las guaras por nuestras comunidades, cómo se escucha ese sonido, cómo se escucha esa música, ¿no? Nosotros lo distinguimos como música, eso que ellos pasan cantando por la mañana o por el atardecer cuando se buscan a dónde anidarse, ¿no? Lo mismo sucede en nuestra representatividad, un nahua, es tigre, para nosotros es una representativa de nuestra jungla, nuestro territorio. Ahora bien, algo que voy a decir de nuestra lengua idioma, tahuasca, se llama tahuasca, nuestro idioma, ese idioma actualmente todavía existe, no está extinto. Pero sin embargo, hay muchos peligros, hay muchas probabilidades de que si no tenemos un apoyo para fortalecer estas lenguas, pues estaríamos extinto en pocos años, en poco periodo. Pues en realidad, este periodo, digamos, algunas cosas que tenemos que priorizar, nosotros nos han aculturizando y han ido aculturizando nuestra lingüísticamente. Tenemos la presión de dos pueblos, dos lenguas que son dominantes, la lengua miskita, que es bastante dominante, la lengua castellana es otro de las lenguas que son dominantes y que nos están apretando de diferentes lados para extinguir nuestras lenguas. Sentimos preocupación por eso, los que sentimos parte de nuestro ser tahuasca, porque nuestra lengua es el tesoro más agradable que nosotros tenemos, compartimos, ¿no? Entonces, diferentes procesos en diferentes años que han venido nuestra educación ha sido en miskito o en español. Por esa misma razón, pues es una
forzosamente extinción que nos están llevando a cabo. ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener un proyecto para revitalizar esta lengua, fortalecer esta lengua? Porque en realidad nosotros necesitamos ese tipo de colaboración, cooperación de agentes externos y organizaciones internacionales, hasta incluso del gobierno, porque el gobierno no se prioriza mucho en la parte del fortalecimiento cultural y lingüístico. Entonces, por ello, nuestro sistema de grafía, todo tenemos, nuestro sistema vocálico, todo tenemos, nuestra forma de hablar, pues hay muchos, en nuestro contexto hablamos casi el 70%, sin embargo, hay una crisis de no utilización de esta lengua por esas influencias de los terceros. Quiero concluir con una temática muy importante en nuestro contexto en la actualidad que estamos viviendo en la pandemia. Nosotros somos un pueblo minoritario. Nuestra generación nos ha dicho hace 100 años atrás, 100 años atrás hemos sido víctima de una pandemia en el interno de nuestras comunidades, de nuestra comunidad. Voy a referirme a la comunidad que se llamaba Pautarbusna. Pautarbusna era una comunidad principal del pueblo Tawak. Sin embargo, ha sido una pandemia anteriormente que nuestros ancestros no conocían de las pandemias, pero sí existió en esa etapa, que se morían la gente entre 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 personas diarios. Nuestros ancestros nos cuentan, nuestros abuelos, abuelas nos cuentan que en esa etapa nadie podía soportar porque tenían que estar enterrados. Entonces, por esa misma razón, hacía una fosa para poder estar echando todos los muertos ahí. Nuestro origen, nuestro ancestro, pues en realidad, esa comunidad de Pautarbusna es la sede principal, es donde ha existido nuestra cultura, ¿verdad? Ahí ha surgido. Estamos hablando de Pautarbusna que tenía más de 5.000 habitantes, o podemos decir hasta 10.000 habitantes, es la historia que marca. Ahora no tenemos en ninguna historia, en ningún documento, porque todavía no hemos plasmado esa historia. Sin embargo, esa historia es real. Por esa misma razón, las pandemias son causantes de nuestra disminución, de nuestra población también. Nosotros nos sentimos bastante preocupados respecto a ello. La atención que nos merecemos, pues siendo ser una de las comunidades más extremas de las cercanías de la urbanización o de las ciudades o de las cabeceras departamentales. Por esa misma razón, hasta incluso los gobiernos, las autoridades no llegan en distintos componentes, ¿no? La sa salud es demasiado bajo. Hay dos centros de salud, los centros de salud están totalmente vacía porque no hay medicamentos, no implementan, no cuidan esa parte del abastecimiento. Entonces, con esta pandemia, si llega a nuestros contextos, pues nosotros somos poco y extinguiremos en realidad. Muchas atrocidades hemos vivido en realidad en toda la trayectoria, hasta incluso hasta existir por extinción de nuestras comunidades. Es por ello que nuestras acciones tenemos que dirigir hacia la colaboración. Pedimos a los terceros, pedimos a todos aquellos que puedan colaborar de poder apoyarnos en este tipo de situación para que nosotros no lleguemos a un nivel de extinción de nuestras culturas. Esa es la preocupación que nosotros tenemos. Además de ver otro tipo de temáticas como la tenencia de tierras, como nuestro biosfera, como nuestro territorio, todo pues enmarca en las
en las debilidades o en las perjudicaciones que nosotros vemos a diario. Actualmente nuestro territorio, la biosfera, se está destruyendo casi al 90 o 100% por el descuido de las autoridades inmediatas, de repente, y por el descuido de diferentes líderes locales, tanto nacionales o internacionales, que también tienen que colaborar en nuestro medio ambiente. Los medio ambientes son una forma de vida de toda la gente, es donde producen los oxígenos y todos los recursos naturales. Ahora, las extinciones han sido, bueno, hasta el momento casi totalmente destrozados en ese aspecto. Muchas gracias por todas estas informaciones, para que sea útil para nosotros poder compartir con ustedes y poder apoyarnos entre todos. Muchísimas gracias a todos. Les saluda nuevamente desde la Nación Tahuasca, y ese orgullo que llevamos, pues compartimos con ustedes a todos. Gracias.